la expectativa con este debut de Argentina en eliminatorias? ¿Qué pensás? Sí, yo creo que, a ver, se inicia el Mundial 2014, este es el primer partido. Las expectativas están ahí, o sea, somos conscientes de que todavía hay un cuerpo técnico nuevo, todavía no hemos visto realmente cómo funciona la selección. Y este partido va a ser un partido complicado porque Chile viene con la misma base, con el entrenador que ya trabajó en la Copa América, así que creo que estamos en condiciones de ver un buen partido y bueno, que gane el que haga mejor las cosas, ¿no? Y vos como analista, lo táctico, el tema es la posición de Messi, la ubicación de Messi. ¿Bien de punta, solo con Higuaín, o arrancando el tres cuartos con dos delanteros delante de él? No, yo creo que por el sistema que va a jugar un 4-2-3-1, en la cual va a jugar como puntas, por un lado Sosa y por el otro lado Di María, con Higuaín y Messi buscando el lugar que él se sienta mucho más cómodo. A mí me gusta la formación de Argentina. Lo que me llama la atención es la formación de Chile, que hace un 3-3-2-2.